Señor Antonio Chávez, ¿cómo está usted? Cuéntenos, ¿cómo se ha sentido en estos últimos 8 días? ¿Qué novedades han habido? ¿Cómo está la recuperación de su culo? ¿Cómo está? Primeramente, muy buenas tardes. Yo ya venía aquí de días al doctor a que me hagan la retiración ya de los puntos del culo, ¿no? Y la curación y más todo eso, pero lamentablemente ustedes saben que yo soy un hombre de escasos recursos, ¿no? Yo trabajo en el campo y vivo como puedo, ¿no? No tengo ya con qué pagar yo estas curaciones que me está haciendo y todavía yo le debo la cuentita de la operación que me hicieron al culo. El señor Antonio Chávez nos dijo que el doctor Medásculo Moreno le pidió culo a cambio de la cuenta hospitalaria. Claro, con el doctor, como sabe que soy una persona de escasos recursos, con un culo ya famoso, quiere aprovechar, ¿no?, de la situación y me hizo una propuesta muy indecente que no sé cómo aceptarla esa. Nos pusimos de acuerdo con el señor Antonio Chávez para ocultar micrófonos y cámaras y poder hacerle seguimiento a lo que estaba pasando, porque CNPN está con su culo. Ese es el doctor falto de ética, que en unos momentos conversará con el señor Antonio Chávez. Los puntos sobre las curaciones, doctor, y comentarle que no he conseguido la plata. Yo tengo que pagar la anestesióloga, que le anestesió el culo. Claro, doctor, yo sé, pero ¿sabe, doctor? Yo soy una persona de escasos recursos, ¿no? Claro, yo lo entiendo. Usted lo tiene que comprender, mi amigo, de que yo tengo que pagar y toda la cosa. No sé cómo podemos hacer. Además, yo le dije a usted cómo podríamos hacer. ¿Sí o no? Solamente usted y yo, nadie más vamos a saber. Miren su cara de degenerado del mierda. ¿Qué le cuesta aprobármelo su culo, Rafa? ¿Qué le cuesta aprobármelo su culo, Rafa? Miren el mierda cómo dice. ¿Se anima o no se anima? Se lo va a aprobar su culo. Se lo va a aprobar su culo. A continuación, el doctor también abusará de su culo. Miren, todavía el mierda se la mete doblada. Mierda, no está doblada. Después que el doctor le floreciera el culo, lo esperamos afuera de la clínica. Me parece poco ético lo que hizo ese médico. Eso era prácticamente lo que usted me había dicho anteriormente. Claro, señor, yo ya sospechaba este médico de mierda igual ya. Mierda, agarró y ya, pues ya me lo tenía yo sospechado eso. Y todavía el cunumi de mierda agarra y me dice que vuelva de aquí a 5 días. No, yo prefiero dejar mi culo como bolsillo de payaso que estar volviendo a que me lo rompan y me lo vuelvan a costurar. Usted profetizó eso que iba a pasar porque usted lo dijo y mire, está pasando eso. Claro, yo ya soy el profeta culo roto ya. No se puede quedar así, señor, no se puede quedar. Alguien tiene que responder por su culo. Claro, no, yo tengo asegurado que voy a ir a buscarlo al abuelo de mierda ese. Les informó para CNPN su reportero estrella,